Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva clase de religión. Recuerden ustedes que en las clases anteriores hablamos de algunos signos y algunos símbolos. ¿Recuerdan ustedes qué utilizaron las personas cuando recibieron a Jesús en Jerusalén? Un ramito de palmera y de olivo. Perfecto. Ahora, Jesús utilizó dos símbolos que eran muy importantes durante la última cena junto a sus amigos. Uno representaba el cuerpo y el otro la sangre de Cristo. ¿Recuerdan qué era? Perfecto, el pan y el jugo de uva o el vino, ¿verdad? Bien, ¿sabían ustedes que la señal de cada cristiano, de cada uno de nosotros, es la señal de la cruz? Recuerdan que en esa cruz murió Jesús para darnos la vida eterna, ¿verdad? Esa cruz se ha convertido en un signo de salvación eterna y además es en una victoria de Jesús. Es el símbolo de la victoria de Jesús, una victoria que descubrimos en la resurrección. ¿Recuerdan ustedes cuando los amigos fueron a ver a Jesús en el sepulcro y él ya no estaba? Claro, porque él se había ido junto al Padre, ¿verdad? Esta cruz es un símbolo de Jesús y es el indicio de la vida eterna, esa vida eterna que nos espera a cada uno de nosotros. Y además, esta cruz es un instrumento de amor. La cruz que nosotros llevamos y la señalamos en la frente, en el ombligo y en nuestros hombros es la cruz que Jesucristo espera de cada uno de nosotros o que nos pide a cada uno de nosotros para poder ser discípulos auténticos. Durante esta cápsula hay dos clases. La primera que aprenderemos a persignarnos, es decir, con la señal de la cruz, y la otra es orar como Dios Padre o como Jesús nos enseñó. Bienvenidos a una nueva clase de religión. Nuestra clase número 5, aprendamos a persignarnos. El objetivo es descubrir que existen gestos y signos que utilizamos antes de una oración. Es lógico comenzar toda oración con la señal de la cruz. Comenzaremos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En casa, en el colegio y en la iglesia, antes y después de una oración, hacemos la señal de la cruz. Es por eso que te invito a que me acompañes con tu manito derecha. En el nombre del Padre, tu manito en la frente, del Hijo, tu manito en el ombligo y del Espíritu, tu manito en el hombro izquierdo, Santo, tu manito en el hombro derecho, Amén, tu manito en los labios o en el corazón. Ahora les invito a que lo hagamos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. La actividad en familia será que junto a un adulto en casa, debes practicar la señal de la cruz hasta aprenderla y siempre recordar que es antes y después de una oración.
Hacemos la señal de la cruz al orar, nos persignamos antes de rezar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la oración, nos vamos a persignar, es decir, vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, gracias por mi familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido no te olvides de los niños abandonados de este mundo. Bendícelos con un nuevo hogar lleno de amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante esta semana aprenderemos a rezar u orar. El objetivo de esta clase es descubrir cómo nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Niños, les cuento, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando él termina su oración, se acerca uno de sus discípulos y le pide que le enseñe a orar. Y él le enseña la oración del Padre Nuestro. Esta oración es de petición, de ayuda en un momento de necesidad. Y esto es muy normal para todas las personas, el que necesitemos ayuda y la solicitemos a un amigo, en especial a Dios. Es por eso que debemos tener en cuenta que esta oración nos limpia y nos purifica de algunos deseos y en especial purifica nuestro corazón. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Nuestra actividad en familia será practicar la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, hasta que la puedan memorizar. Y les quiero recordar que los trabajos físicos o algunos desafíos que se realizan en las cápsulas deben enviarlo por medio de una fotito al correo institucional yesvanvivallo@institutoclaret.cl. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estás en el cielo. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.